Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Vivis Victorious. Hoy haremos una bonita tarjeta para el Día de los Enamorados. ¿Quieren ver cómo la hago? Pues no se vayan, quédense, vamos a comenzar. Voy a utilizar una hoja de opalina o de cartulina blanca, estas en color beige o perla. La vamos a doblar por la mitad y le voy a imprimir de la parte de arriba una imagen sacada de la web que más me agrade, pero antes de doblarla la voy a imprimir. Y del otro lado también le voy a colocar una frase, en este caso yo le puse te amo. Y me quedaría de esta manera. A mí me encantó este osito con unos globitos. Y del otro lado le puse la frase te amo, pero tú le puedes poner la frase que más te agrade. Voy a marcar por la mitad la hoja en forma transversal, en este caso mide 28 centímetros, la voy a marcar a 14 centímetros. En este caso lo hice con un compás porque quiero que la línea no se vea. Y lo voy a hacer con mucho cuidado, tampoco que corte la hoja. Voy a tratar de que la imagen de la parte de enfrente también quede exactamente a la mitad o más o menos a la mitad, que no se vaya a doblar parte del dibujo. Una vez marcada la línea, me voy a ayudar de una regla para doblarla y me quedaría más o menos de esta forma. También voy a hacer una plantilla más o menos del tamaño que me sobra, que me quede también algo de espacio tanto de arriba como de abajo, en forma de corazón, y la voy a pasar a las hojas rojas. La voy a doblar de esta manera, que no me sobre mucho espacio para no desperdiciar hoja, solamente del tamaño que voy a ocupar para marcar el corazón, así como estás viendo en pantalla. Lo voy a marcar con una pluma del mismo color o con una que sea muy clarita para que no se vaya a notar. Con la punta de una brocheta, de un palillo o con lo que tú quieras, el chiste es que no se vaya a notar la tinta. Una vez marcados los corazones, que van a ser 6 de la misma medida, los voy a recortar, así como estás viendo en pantalla. Como ven, aquí tengo ya las 6 piezas cortadas y ahora las voy a pegar con pegamento de barra. Voy a ir pegando los corazones así como están doblados. Le voy a poner pegamento adhesivo a una de las partes del corazón y enseguida le pongo el siguiente corazón encima que me coincida perfectamente las dos partes, así como te muestro en pantalla. Y así sucesivamente voy a ir pegando un corazón con el siguiente corazón. Voy a dejar la parte que ya pegué y en la parte que me queda sola voy a pegar el siguiente corazón. Más adelante se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Aquí me falló un poquito la cámara, lo que pasa es que yo me grabo sola y realmente no me di cuenta que no se estaba viendo completamente cómo estaba pegando los corazones, pero en la explicación pues se entiende perfectamente. En total se deben de ver los 6 corazones que pegué. Así como están viendo. Si tú le das vuelta al corazón, ahí se ve uno. Vamos a despegar las hojitas y en total se deben de ver 6 corazones. Va a quedar totalmente pegado. Si tú le das vuelta, se van a ver 6 corazones de esta manera, como un acordeón. Ahí están 3, 4 y los dos de abajo son 6. Por el lado que lo veas son 6 corazones. Una vez ya pegado el corazón y seco, lo vamos a centrar muy bien en la tarjeta y lo vamos a pegar. Pero mientras seca el corazón, vamos a hacer uno más pequeño, así como te muestro en pantalla. Voy a hacer un corazón pequeño para la tarjeta y con este cuadrado que mide 7x7 centímetros, ya hice una prueba y me cabe perfectamente bien ahí sobre el corazón rojo. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a juntar las puntas, las voy a marcar muy bien. Lo siguiente será desdoblarlas y marcar las siguientes puntas.
así como estás viendo. Para que me queden en forma de una cruz, voy a desdoblar, me va a quedar así, y una de las puntas la voy a guiar y la voy a doblar hasta la mitad, así como estás viendo, y la otra punta la voy a llevar hasta el final, no a la mitad, sino hasta el final, así como te muestro. Y la voy a marcar perfectamente bien. Voy a subir uno de los extremos hasta arriba, que me quede en punta para formar el corazón. Y luego la siguiente punta. Voy a subirla igual, el otro extremo, la voy a marcar y me va a quedar ya una forma de corazón. Ahora voy a voltear y voy a doblar las puntitas, un poquito nada más. Así como te muestro, de ambos lados. Y los picos que me sobran los voy a doblar un poco, solamente hasta que se puedan meter en esta parte, un poquito la punta, la voy a meter y la voy a doblar. Y lo mismo del otro lado, así como estás viendo. Y así es como ha quedado mi corazón. Esto me va a servir para hacer una especie de cartita. La voy a desdoblar, así como te muestro. Voy a escribir lo que yo quiera o voy a pegar algunos stickers. Una vez terminado el corazón, lo voy a pegar en el globito de la tarjeta, así como te muestro, con pegamento de barra, y le voy a poner algunos stickers. Lo voy a desdoblar, le voy a poner alguna frase o pegarle los stickers. Pero voy a tener mucho cuidado de pegarlo en las partes a donde no interfieran los dobleces. Eso sí tengo que cerciorarme bien para que me cierre igual mi cartita de la misma manera, así como estás viendo. En este caso yo le voy a escribir la frase "siempre tuya", pero bueno, depende para quién vaya a ser. Tú le podrás escribir la frase que tú quieras, le podrás hacer más dibujos o pegarle más stickers, como prefieras. Así como te muestro en pantalla. Ahora volveremos a cerrar el corazón de la misma manera, siguiendo los dobleces, así como estás viendo en pantalla. Esto es opcional, pero para darle más decoración, yo le voy a poner estos stickers de brillitos en los globos que forman un corazón, en color rosa, así como estás viendo. Y en la parte roja le voy a poner diamantina. Igual le podemos poner stickers de color rojo. Ya la decoración puede ser de tu preferencia. A mí me queda el corazón un poco abierto porque como le puse los stickers, pues ya quedó un poco más abultado y no me es suficiente las cejitas que le dejé para cerrarlo. Así se ve bonito. Lo siguiente que haré será pegar el corazón en la parte del centro. Voy a hacer en forma plana el corazón y de las partes planas voy a ponerle pegamento adhesivo en barra, lo voy a centrar bien y lo voy a pegar, así como te muestro en pantalla. Y así es como quedaría y así es como se vería. Se ve bonito, ¿no? Ahora con diamantina roja voy a decorar el corazón. Esto es opcional. Tú lo puedes decorar como quieras o lo puedes dejar así. También se ve bonito. Lo voy a hacer con pegamento blanco de carpintero sin diluir, así como estás viendo. Por último le voy a poner esta cinta. Esta cinta es de tela, la verdad es que desconozco su nombre. La vi en la mercería, me gustó y la compré. La voy a pegar con silicón frío. Voy a tomar la medida, voy a cortar dos piezas de la misma medida, dejándole un poquito de margen, que después recortaré para que no me vaya a faltar.
Bueno, aquí ya me falta la última parte. Igual voy a tomar la medida y le voy a dejar un poquito de margen que después recortaré. Aquí, como ven, ya tengo adornado el corazón. Le puse unos stickers también en color rojo. Le puse 3 en cada orilla y 2 al centro como si fuera un broche. Como ven, aquí ya está completamente cerrado. Lo que hice fue añadirle un poquito de papel en punta, así de esta manera. El suficiente solamente para que pueda entrar bien en el hueco y cierre perfectamente. Tampoco que se vaya a doblar. Hay que calcularle bien. Bueno, aquí está totalmente ya terminada la tarjeta. Ahora vamos a repasar nuevamente. Vamos a abrir el corazón. Vamos a ver cómo quedó la cartita. Yo le puse esta frase que dice: siempre tuya. Tú podrás ponerle lo que tú quieras. Le puse los stickers. Ahora vamos a doblarla exactamente como van los dobleces, para que me quede nuevamente el corazón. Bueno, y hemos llegado al resultado final. Espero que este video les haya gustado y les sea de gran utilidad. De ser así, no se olviden de darme un like y me ayuden compartiendo mi video para que otras personas puedan llegar a ver mis trabajos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.